Chicos, antes de iniciar este video, quiero avisarles para los nuevos en el canal de que yo tengo una serie de Draw My Life. Son 4 capítulos, este es el capítulo 5, así que si no han visto todos los capítulos anteriores, les dejaré la playlist abajo para que vean toda la serie y así pueden disfrutar de cada capítulo. Y bueno, una meta de 10.000 likes, yo sé que ustedes siempre apoyan esta serie y créanme que pues para cómo va YouTube ahorita, pues apreciaría bastante si dejan su like y todo eso. Así que pues, muchas gracias y disfruten el video. Adiós. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. Una vez de que ya tenía hecho mi canal y estaba decidido al 100% de qué hacer con él, de qué subiría, pues empecé a entrar a contenido como de video reacciones. Fueron más o menos los primeros videos que subí y sí, eso fue más o menos lo que yo quise hacer. Quería ser tipo youtuber de video reacciones, pero a la vez también quería subir otro tipo de videos, como también seguir con los speedarts y todo eso. Un momento se me vino a la cabeza sí dejar los speedarts, ya que pues en verdad las video reacciones las apoyaban mucho en el canal para pues los suscriptores que tenía allí. Y también pues era incluso, pues sí, habían videos incluso más apoyados de video reacciones que de speedarts. Pero sí, hubo un tiempo que decidí, o pensé mejor dicho, tratar de dejar los speedarts. Pero pues bueno, al final no los dejé en su tiempo porque era algo que yo amaba hacer, me encantaba dibujar y quería mostrárselo a mi público. Disculpen también si les estoy contando mucho mi vida con el canal, pero pues más o menos de este trata este, de esto trata este capítulo. Y pues sí, ahora pues en esta parte yo estaba decidiendo que ya iba a ser lo fijo que iba a subir. Si iba a subir Minecraft, si iba a seguir con los speedarts, si iba a hacer video reacciones, si iba a hacer tops, incluso por esas fechas estaba decidiéndome de hacer tops. Pero bueno, ya pasaron muchas cosas y bueno, al final al cabo estuve subiendo otro tipo de contenido, al igual que Minecraft, y bueno, variedad con amigos y todo eso, pero luego pasó algo muy malo. Al principio de mi canal no tenía muchos amigos, hasta eso, solo tenía, eran cómics, era este Super Sub y eran creo que Liuca, bueno, más o menos esos, y Onofre. Ellos eran los amigos que yo tenía pues en mi canal, pero luego fui conociendo más personas, fui conociendo mucha gente. Poco a poco pues mi canal empezó a crecer gracias a otros youtubers. En ese tiempo era gracias a este Super Sub que estaba dándome a conocer, cómics también me estaba ayudando un poco, y pues poco a poco fui conociendo mucha gente. Por ejemplo, ahorita gente que puedo nombrar en este video es MC Nagel, que Nagel, si estás viendo este video, te quiero con todo mi corazón y muchas gracias por estar ahí. Y también este, bueno, hay Onofre y otro tipo de amigos, también hay otras personas que pues fueron mis amigos en su tiempo, nos llevamos muy bien, pero pues por pues cosas que pasan, pues se dejan de hablar, otros se alejan, otros simplemente dejan lo que hacen y se van a otro lugar o deciden hacer lo que quieran en su vida. Pero bueno, lo importante es de que ahorita seguimos todos juntos con los que en verdad me importa estar. Y bueno, eso es lo importante. Aquí viene una etapa de las más difíciles en mi vida, una etapa que la verdad no me gustaría volver a pasar. De hecho, ya se las había contado en un video, pero en este Draw My Life era un hecho que se las tenía que decir y explicárselas con más detalle. Y era de que por estas fechas yo me sentía solo. Bueno, por estas fechas era pues a noviembre, diciembre, hasta por ejemplo julio del 2016. Por esas fechas pues estaba yo muy mal, estaba de hecho, pues sí, me sentía bastante solo, esa es la palabra, y créanme que ese es el peor sentimiento que pueden estar. De hecho, más adelante pues en mi canal hice un video llamado No Estás Solo y todo eso, pero bueno, el caso es de que por esas fechas yo me sentía así. Todos los días era de estar desanimado, estaba pues en la computadora, en verdad yo no hacía nada para mejorar mi vida, y eso me ponía peor aún, porque yo no hacía nada y aunque quisiera hacerlo, no lo hacía. No sé si me entiendan, pero así era más o menos lo que yo sentía. Me sentía completamente vacío. Yo soy pues una persona muy sentimental y de hecho yo lloro muy fácil. Es algo que no sabían de mí, pero sí, yo lloro muy fácil. Y bueno, es eso, yo me sentía por esas fechas súper, súper solo, estaba muy mal. Y bueno, mucho tiempo después pues pasaron todas estas cosas. Y bueno, eso.
etapa, o bueno, cada etapa no, cada día de esas fechas que pasaba era como que yo cada noche decía, estas fechas se van a olvidar, estas fechas van a pasar y estos días los voy a olvidar completamente, yo voy a volver a ser feliz, yo voy a volver a estar pues al 100 como siempre he sido yo. Pero bueno, debo de serle sincero porque esto que yo pues pasé, estas emociones que yo pasé en esta pues temporada, pues yo cambié, en verdad yo me volví una persona pues más fría entre comillas. Sé que puede sonar tonto, ¿no? Pero pues yo cambié por esto. Y bueno, el caso es de que ahorita trato de ser el de antes, trato de ser lo más feliz y lo más positivo que siempre. A mí en verdad no me gusta estar triste porque les digo, yo odio estar triste y todo eso. Y bueno, cada pues noche era como que vas a superar esto, vas a ver de que en unos meses vas a burlarte de eso y vas a reírte de que por qué estabas triste por estas tonterías. Y bueno, tomó su tiempo, pero mírenme ahora. Bueno, esto no es el final de Love My Life, por si muchas pueden creerlo. Pues ya saben que pueden dejar su like para la siguiente parte. Y bueno, pues Love My Life nada más quería hacerlo porque pues últimamente he estado en problemas y todo este tipo de cosas, he estado bastante mal. Y bueno, el caso es de que a mí no me gusta estar así. Créanme que yo soy una persona que odia estar triste. Yo soy una persona que la quiero pasar a todo dar siempre. Y bueno, es algo que quería compartirles el día de hoy. Si ustedes han tenido un mal día, pues créanme que todo va a pasar. Créanme que en serio, todo, todo tiene solución. Y pues no hay que desanimarnos por eso. De hecho, pues como un amigo me dijo, hay que ser positivos en los peores momentos, porque de qué sirve serlo cuando estás en los buenos momentos. Así que pues, eso. Si tienen un mal día, pueden mejorarlo ustedes mismos. Ustedes pueden, yo puedo, todos podemos. Y bueno, una sonrisa siempre ayuda a todos. Y bueno, muchas gracias por todo.